Muy buenas noches, bienvenidos a Especiales Tele Medellín, un programa en el cual analizamos a fondo un tema de enorme trascendencia para la comunidad de Medellín. Y hoy un tema realmente importante, un tema que nos preocupa a todos, el tema de la contaminación ambiental, específicamente de la calidad del aire que respiramos. Pues bien, en días pasados se firmó aquí en Medellín un pacto justamente por el aire. Y sobre ese tema vamos a hablar con nuestros invitados. Están esta noche para analizar justamente esta importante temática Sergio Andrés Orozco, quien es el secretario de Medio Ambiente de Medellín. Secretario, muy buenas noches. Juan, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y acá para explicar a la gente la importancia de este tema que es trascendental para todos. Claro, al final tendremos conclusiones muy interesantes sobre un tema que reiteramos es de enorme importancia. Está igualmente con nosotros el doctor José Fernando Avillegas, quien hace parte del Comité Intergremial de la Capital Antioqueña. Bienvenido, doctor. Gracias, Juan Guillermo, que también encantado de estar acá. Y está con nosotros igualmente el doctor Federico Hoyos, quien es representante a la Cámara y ha sido un hombre siempre preocupado por estos temas que tienen que ver con la calidad ambiental, con la calidad en este caso del aire en el área metropolitana y específicamente en Medellín. Bienvenido, representante. Juan Guillermo, Sergio, José y a quienes nos ven a esta hora, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno. Y vamos a comenzar pues por donde deben comenzar las historias, ¿no? Por el principio, por la primera plana, porque valdría la pena, secretario, que le contemos a la gente en una forma muy resumida en qué consiste efectivamente ese pacto por el aire. Vea, es muy sencillo, es lo que yo siempre he dicho, el pacto es un tema que es completamente voluntario, es un acuerdo de voluntades donde la gente dijo, hey, venga, acá en Medellín tenemos un problema y lo queremos resolver. Es una cosa que siempre nos identifica a los paisas y es que cuando nos unimos sacamos las cosas adelante. Y eso fue lo que hicimos, juntar un grupo de empresarios, un grupo de gente que estaba preocupado por la calidad del aire y ellos mismos propusieron sus compromisos y dijeron, vea, es el granito de arena que nosotros le vamos a dejar a Medellín para que supere el tema de calidad del aire. Bueno, eso es. Es eso, realmente lo que se hizo, se logró una convocatoria bastante interesante, 66 organizaciones hicieron parte de esta primera etapa, aunque seguramente en el futuro se irán vinculando otras más, pero siempre con la idea de que efectivamente todos estamos obligados a aportar. Y por eso queremos destacar, doctor José Fernando, la participación muy decidida del sector privado, porque sin esa vinculación, sin esa determinación, sería importante. Esto no puede ser un tema únicamente de gobierno. Así es, pero Sergio lo contó muy simple y no fue tan simple. Realmente cuando vimos la primera contingencia, por lo menos de la que tuvimos nosotros conciencia, que fue en esta administración, pues vino una serie de, digamos, de acciones y de reuniones entre el sector público y el sector privado para poder entender eso. Yo reconozco que la administración hizo una tarea muy grande de pedagogía, de cosas que no sabíamos, y yo creo que todos estuvimos aprendiendo. Y en un principio, pues digamos, las soluciones que salen inicialmente son soluciones que van directamente y castigan, digamos, el PIG de las empresas. O sea, hay que hacer inversiones, hay que cambiar, digamos, las rutinas, hay que cambiar todos los esquemas que por muchos años los venimos trabajando. Entonces, al sector empresarial, en un principio lo tomó con mucho temor. Y digamos que unido a eso, se venía trabajando con el área metropolitana en la elaboración del PIGECA y tenía mucha desconfianza y mucho miedo. De manera que no fue fácil, fueron muchísimas las reuniones a Sergio Le Costa, pero finalmente entendimos que es un problema de todos. Yo creo que con muy buen criterio la administración municipal entendió que era, no era una cosa impuesta, sino que era una cosa de voluntades. Y cuando se habló de voluntades, entonces ahí sí empezó a fluir la comunicación. Y yo creo que, como lo dice Sergio, a Antioquia y a Medellín en particular lo destaca el hecho de que siempre hemos trabajado juntos el sector privado y el sector público. Hay mucha confianza entre los dos. Y esto se logró gracias a un trabajo de la Alcaldía de Medellín, que nos hizo tomar conciencia, que nos explicó cuáles eran las consecuencias de estar en el pacto y cuáles eran las consecuencias de no estar en el pacto, y entendimos por simple responsabilidad ciudadana
que hay que estar y hay que trabajarlo. Conscientes de que este es un primer granito, que tenemos que, el trabajo es largo, pero el compromiso total. Y yo lo digo con sinceridad, los que firmamos el pacto lo firmamos por convencimiento, no por ir allá y cumplirle al alcalde y decirle que aquí firmamos, no, por convencimiento. Y los compromisos que estamos colocando ahí los vamos a cumplir. Claro, y justamente cuando las acciones se emprenden por esa convicción interior son muchísimo más gratificantes primero y son mucho más efectivas en su cumplimiento. Señor representante, doctor Federico, el país tiene conciencia clara, usted que ha estado en la legislatura en este periodo, de lo importante que es este tema, de la manera como tenemos que empezar a tomar medidas efectivas y concretas, porque de lo contrario nos vamos a ver abocados a una situación muy compleja. Magistrado Federico, por favor. A ver, ya vamos a terminar el periodo en la Cámara durante, pues, estuvimos 4 años. Estamos ya meses de terminar, digamos, nuestro cuatrienio allá. Y yo he sido, digamos, insistente en algo y es, por lo menos a nivel Congreso, no se ha entendido la magnitud del problema, el impacto que tiene una mala calidad del aire en la salud de los ciudadanos, pero también en la economía. Este es un tema de primer orden nacional. Nuestra voz en el Congreso, la mía, la de mi equipo y la de personas que han creído en esto, ha sido la de posicionar este tema como un asunto de prioridad en la agenda política nacional. No únicamente para el Congreso en el que yo he estado, sino para el Congreso que entra este año y para el presidente que llega. Pero ese, digamos, discurso que aquí en Medellín, afortunadamente, digamos, está asimilando, tiene que llegar a todo el país. Medellín y Bogotá son dos de las ciudades más contaminadas de América Latina. Y esto significa personas que están muriendo de todos los estratos, de todas las condiciones, de todas las edades. La mala calidad del aire no discrimina. La mala calidad del aire no mata más porque usted sea de un partido político o sea de otro, porque vive en un lugar o porque vive en otro. Es un problema, digamos, transversal y por lo tanto tiene que atacarse desde la raíz. Entonces la respuesta a la pregunta sería, no hay una conciencia todavía, digamos, desarrollada a nivel legislativo nacional. Colombia tiene muchos problemas y Colombia se ha centrado durante los últimos 4 o 6 años en el proceso de paz, negociación con las FARC, con grupos armados ilegales. Me parece a mí, sin entrar en esa materia que puede ser polémica, que se haya descuidado un tema fundamental como lo es este. Creo que el reto es que el Congreso que viene, que el presidente que viene, alcaldes, gobernadores, concejales que vengan, lo tengan en la prioridad de la agenda pública. Lo cual de alguna manera hace más destacable este tipo de esfuerzos como el que hace Medellín. Es claro, porque partamos de algo que yo quisiera resaltar, que el alcalde de Medellín ha sido enfático y es que esta alcaldía reconoció que hay un problema. Si usted no reconoce que hay un problema, pues simplemente el problema no va a adquirir, digamos, el brillo que el problema tiene. Y la alcaldía, cuando tuvimos la primera contingencia ambiental, que fue muy grave, que los diferentes sensores de la ciudad marcaron que la calidad del aire estaba en rojo, pues la alcaldía tuvo una actitud no únicamente valiente, sino transparente, de decir, aquí hay un problema grave. El problema fue tan inmenso que tuvieron, pues, que tomar unas medidas, el secretario lo sabe bien, de reducción de tránsito en la ciudad, metro gratis durante un día o 2 días, secretario. No colegios, recomendación de que la gente no hiciera deporte al aire libre. O sea, eso es una tragedia y el sector empresarial lo entendió. Pero todo partió por una razón, porque el alcalde, que es el líder de la ciudad, lo reconoció públicamente. Claro. Y eso me lleva a una pregunta fundamental, secretario, y es, ¿cómo estamos hoy? ¿Cuál es hoy el diagnóstico que tiene Medellín en esa materia? Hoy. Estamos muy bien. Hoy amanecieron todas las estaciones en amarillo, hasta no hay ningún problema, pero no hay que esconder, pues, el sol con un dedo. O sea, acá se nos viene una posible contingencia. Los periodos más críticos son comprendidos entre febrero y abril. Entonces, las semanas más probables que ocurra un tipo de esta contingencia es la segunda y la tercera semana de marzo. Entonces, nos estamos preparando desde la alcaldía y desde el área metropolitana para ese tema. Mañana hay junta metropolitana para mirar cómo abordamos las estrategias. Pero es un tema que venimos trabajando y nos venimos preparando durante todo el tiempo. O sea, no, esto no es solamente que mañana se van a tomar las medidas, son medidas que se vienen trabajando. Vamos a salir también a la calle a hacer más controles, se van a intensificar el control de vehículos. Yo ya lo decía hace ahorita, vamos a pasar de tener 6 estaciones de monitoreo a 16 estaciones de monitoreo en la calle. Es un compromiso que el alcalde nos encomendó al secretario de movilidad, a mí, y nos vamos a poner la camiseta por la ciudad, y si es el caso que nos toque a nosotros asumir esa jefatura, pues, de los puestos de control, lo vamos a hacer y vamos a estar en la calle brindándole a la gente la seguridad de que estamos haciendo la tarea.
Claro. Una tarea que además vale la pena destacar, doctor José Fernando, y es que no apunta, en el caso del pacto por el aire, a la situación coyuntural, sino realmente a una situación estructural, porque sería muy normal pues que a la luz de una nueva contingencia en marzo o en abril se tomen unas medidas, pero inmediatamente pasa el fenómeno, llega el mes de mayo, por decir algo, y como ya la situación pasó, pues nos quedemos tan tranquilos. El pacto por el aire tiene la ventaja de que no apunta a ese momento específico, aunque lógicamente tiene que ver con él. Pero esa fue la razón del pacto. La razón del pacto, y cuando nos sentamos con la administración, era, venga, busquemos que esto no sea una cosa puntual, sino que sea buscar cómo mejoramos la calidad del aire en los próximos años. Y realmente hay un trabajo muy serio, y como lo decía yo ahora, aprendimos todos. Yo creo que aprendieron también la gente del área metropolitana, la gente de la Secretaría de Ambiente, y nosotros, por supuesto, muchas cosas que no conocíamos, muchas particularidades de la ciudad. Entendimos que esto es un problema estructural propio de un valle estrecho y que tendremos que aprender a convivir con él. Y entonces estamos tomando unas medidas que no solucionen solamente la próxima contingencia, claro, sino, como lo mencionábamos de pronto ahora, que al 2030 tengamos una mejor calidad del aire. Porque, como bien lo decías tú, y alguien lo repetía en el pacto, decía, uno puede escoger el agua que bebe, pero uno no puede escoger el aire que respira. Es una muy buena frase. Y quiero devolverme a algo puntual, secretario, para no dejar justamente la idea del pacto por el aire ahí como una idea gaseosa. El pacto por el aire obliga o compromete, mejor, a cada uno de los firmantes a qué, cuáles son las acciones que se van a emprender justamente para que de alguna manera todos aportemos a reducir todos los efectos contaminantes. Sí, señor, vea, le cuento, fueron 66 entidades que firmaron, entre academia, gremios, empresas, de todo. Desde el 1 de febrero que se firmó hasta el día de ayer, 8 instituciones adicionales se habían adherido al pacto. Eso es un pacto que es abierto, es un pacto que en cualquier momento la gente se puede adherir. Como lo decía el doctor José Fernando, acá la idea es que todos ganemos. Entonces, si una empresa X, Y, Z se quiere vincular, es muy fácil, es pactoporelaire@medellin.gov.co. ¿Qué les pedimos? Compromisos puntuales, medibles y con un tiempo. Entonces, yo pongo un ejemplo, y siempre fue el de Postobón. ¿Por qué? Porque el de Postobón es el más rápido y es el que vamos a ver más en el corto plazo. Ellos dijo, venga, yo tengo unos vehículos que tienen más de 20 años. Yo me comprometo este año a sacar esos vehículos de circulación y a poner vehículos nuevos. Entonces, así es como hacemos las cosas, y entre todos vamos organizando para que esto cambie, y cada uno va aportando su granito de arena para disminuir y para bajarle como ese estrés al medio ambiente en tema de contaminación. Aquí lo importante entonces es que las acciones nacen de quien firma el convenio, así doctor José Fernández. Así es. Y como lo decía Sergio, digamos que cada uno pone su granito de arena en su sector. El caso que cuenta Sergio de Postobón, pero si uno se va a cualquier otra empresa, los ladrilleros, por ejemplo, dicen, nos comprometemos entonces a cambiar la tecnología de los hornos, vamos a pasar de carbón a gas, vamos a estudiar, y todo a la medida. Por ejemplo, Camacol dice, tenemos un parque de volquetas muy viejo, entonces vengo, vamos a trabajar con Bancolombia en buscar estructuras de financiación para que los volqueteros compren unas volquetas más modernas. Cada uno va poniendo su granito de arena, eso es lo bonito del pacto. Perdón que yo me dé la cucharada, ese caso de Camacol es una cosa muy bacana y es un ejemplo que tenemos que seguir. ¿Qué pasó? Ellos como gremio identificaron el problema, identificaron la necesidad y no dejaron a la gente sola, sino que dijeron, hey, venga, acá hay un problema. Entonces ellos levantaron la mano, alcalde, venga, ayúdenos, que es que el problema no es solamente nosotros. Entonces como administración nos sentamos, hicimos una mesa de trabajo y lo que estamos buscando es que cierre el tema financiero. O sea, que la persona pueda entregar su volqueta, pueda sacar una y que no le dé miedo de meterse en una deuda. Así ganamos todos. O sea, gana el sector que tiene vehículos nuevos, gana la persona que tiene su vehículo nuevo y gana el aire que tiene una carga menos, por decirlo así. Y gana el sector financiero, y gana el dulcito. Así. Todo el mundo. Todos ganamos. Esos son los buenos negocios. Así es. ¿Cuándo empezaron las acciones o cuándo empiezan? ¿O cada uno marca sus propios tiempos ya de comienzo? Primero de febrero arrancó la gente.
El 1 de febrero arrancamos todos. ¿Firmando y haciendo? Sí, señor, firmando y haciendo. Incluso el intergremial, por ejemplo, se comprometió también a crear unos departamentos de gestión ambiental para las empresas. Entonces yo le decía al doctor Nicolás, estamos presos a atender como todas las necesidades y apoyarlos, acompañarlos en todo ese tema. Ellos me dijeron, no, ya estamos trabajando con las empresas, ya tenemos actividades. Entonces eso es desde ya, eso no es que sea una cosa a largo plazo, sino que es una cosa desde ya que arrancó el 1 de febrero. Claro, un poco más adelante volveremos ya con cosas muy puntuales del sector privado y del sector público del municipio, porque también hay una serie de proyectos y de actividades interesantes. Pero yo quiero ir, Federico, con un tema que tiene que ver con el gobierno central, con el gobierno nacional, porque todos los estudios han demostrado que el foco más importante es el de los combustibles fósiles, por el tema del valle, etcétera, etcétera. Y tenemos una muy mala calidad de combustibles y Ecopetrol debería haber además firmado el pacto, no vino a la firma del pacto. Hubo de hecho una crítica bastante fuerte del Procurador General sobre el tema. Sí. ¿Qué se ventila en Bogotá sobre eso? Una situación de esa naturaleza que obligaría a una política pública nacional. Yo voy por partes y quisiera primero referirme a algo que el secretario dijo y entiendo su comentario. Puede que hoy en Medellín hayamos amanecido bien y que las estaciones, digamos, estén marcando que el aire esté bien. Yo eso lo entiendo y me parece muy bueno y me encanta ver una administración que esté invirtiendo en tener, digamos, más puntos de medición y que, nuevamente, insisto, sea transparente frente a la realidad de lo que está pasando en materia de calidad del aire. Sin embargo, el problema sigue ahí a pesar de los grandes esfuerzos que el gremio está haciendo, que los empresarios están haciendo y que yo personalmente aplaudo y destaco. Todo es muy bueno. El problema sigue ahí y el problema puede rentar, no únicamente porque se están haciendo cambios que son graduales, sino por lo que José mencionaba, y es simplemente nuestra geografía. En materia, digamos, de gobierno nacional, y ahí lo aterrizo con ciudadanía, hay un proyecto de ley que presentamos ya por segunda vez en el Congreso para promover los vehículos eléctricos en el país con incentivos. Incentivos como qué, cero pico y placa a nivel nacional, parqueaderos privilegiados para vehículos eléctricos, que las nuevas construcciones, digamos que esto le interesa a Camacol, tengan facilidades para instalar unidades de carga para quien eventualmente sea dueño de un vehículo eléctrico, disminución de algún tipo de algunos impuestos locales para los vehículos, y ahí va el proyecto de ley. Los congresistas poco a poco van adquiriendo conciencia, va marchando. El tema de que usted menciona de Ecopetrol y, digamos, de la calidad del combustible, evidentemente hace parte del problema, hace parte del problema. Sin embargo, no lo soluciona. Yo, digamos, me uno respetuosamente a la crítica que el procurador hizo acá en el evento de la calidad del aire. Ecopetrol debería ser uno de los primeros actores y firmantes del pacto por la calidad del aire y, pues, infortunadamente acá, digamos, hubo un vacío. Pero yo le aterrizo esto a un tema. A mí me encanta lo que está haciendo Postobón, lo que está haciendo Camacol, lo que está haciendo Celsius instalando unidades de carga para carros eléctricos, electrolineras, en universidades, en centros comerciales, lo que EPM está haciendo en materia, digamos, de energía solar. Todo eso es buenísimo y es emocionante, pero una reflexión que yo quisiera dejar acá, pues, a los televidentes que están viendo, es esto también parte de la ciudadanía, de la conciencia de que las pequeñas decisiones suman. Es decir, la sanción social, no se monte en el bus que está contaminando, sanciónelo socialmente y tenga la valentía de esperar el otro bus, utilice más el transporte público, no utilice un carro para ir dos cuadras a la redonda, mire a ver si cambia su vehículo por un vehículo que no sea contaminante, al menos, digamos, lo que hay, que sea gas, mire si compra una bicicleta eléctrica o se movilice en bicicleta, si empezamos a hacer mayor uso del transporte público. Los gremios son importantes, las grandes empresas son importantes y el municipio, por supuesto, pero esto empieza muy enfáticamente en la decisión que cada persona toma. A veces esa revolución cultural es mucho más potente que otro tipo de medidas. Claro, y yo creo que es una buena reflexión que le podemos dejar a los televidentes. Cada uno a esta hora viendo el programa debe decirse a sí mismo, bueno, ¿cuál va a ser mi aporte, mi granito de arena? ¿Yo qué prácticas voy a cambiar, qué rutinas voy a cambiar para que realmente pueda aportarle a una situación que nos compete absolutamente a todos? Me parece que realmente es bien importante hablar del tema de la corresponsabilidad. Con medidas concretas. Claro, cosas concretas, reales, puntuales y medibles, que son bien interesantes. Sí, señor. Secretario, aquí hay un tema muy importante que tiene que ver con la medición, cómo se va a hacer esa medición, quién va a encargarse de la medición, porque hemos dicho que cada uno tiene unos parámetros. Al final, los resultados, ¿dónde van a aparecer?
¿Quién va a rendir las cuentas de ese pacto? Del pacto, uh-huh. Claro que sí. Nosotros esta semana estamos mandando un comunicado a todos los firmantes. Con ellos nos estamos comprometiendo a una primera reunión con los 66 que se encargaron pues, de la firma, y de ahí vamos a sacar una matriz de seguimiento por ellos, donde ya nos vamos a comprometer de manera trimestral a dar un seguimiento al tema. No significa que trimestralmente tienen que presentar un resultado, porque el resultado puede ser, venga, en diciembre de 2018 yo voy a cambiar mi tecnología, o puede ser a 2020 o 2021, que fue como quedó establecido. Es simplemente cada trimestre sentarnos con ellos y revisar qué avance han tenido. Y puede ser que simplemente el resultado se vea el año entrante o se vea a final de este año, pero con la garantía de que se va a hacer el seguimiento compromiso por compromiso. Claro, y estaremos muy pendientes justamente de estar permanentemente contando cómo avanza este importante pacto por el aire que se ha firmado en la ciudad de Medellín y sobre el cual volveremos con nuestros invitados en unos segunditos aquí en Especiales Telemedellín. Estás viendo Especiales Periodístico. Continuamos en Especiales Telemedellín, hoy hablando sobre el pacto del aire, la manera como todos podemos comprometernos para disminuir las emisiones contaminantes y para mejorar la calidad del aire que tenemos en la capital antioqueña. Secretario, hablábamos hace unos minutos de uno de los componentes o de los factores más determinantes de la contaminación, que es el tema de los combustibles fósiles, pero son varios más. ¿Cuáles son efectivamente, de acuerdo con los estudios que se han hecho, esos factores que definitivamente juegan un papel preponderante en este tema? No, acá es importante aclarar pues, que el tema de la contaminación se da por un tema topográfico, pues que la única forma que tenemos de solucionar es sumar una montaña. Sí, y las está montañas como pues, son muy bonitas por no enredarse con eso. Entonces, no, dos, es el tema del clima, que tenemos dos picos a nivel anual que corresponden al cambio de las temporadas secas a lluvioso, que eso es muy difícil también de que cambie. Y el tercero son las combustiones, que sabemos que normalmente es el 70-30 de fuentes fijas móviles y fuentes móviles. Uh-huh. Acá en Medellín está en ese sentido, 80-20. Y estamos trabajando con eso. Ahí es importante aclarar es el tema del combustible. Hasta que aquí no nos suministren un combustible de buena calidad, no vamos a poner nada. Acá es bien importante todo el tema de Procuraduría, todo el trabajo que hemos venido haciendo de la mano del Procurador General, del tema que tiene él con la Procuraduría Verde, y también es muy importante agradecerlo a él porque fue el primer abanderado del pacto, y con toda su ayuda y compañía hemos venido trabajando en el tema. Ayer nada más yo fui delegado por el alcalde para hacer una presentación del pacto y de qué estamos haciendo en Medellín con el tema de la calidad del aire. La gente se quedó aterrada de todo lo que estamos haciendo acá, de las cosas buenas que estamos haciendo acá, pero a la vez también quedó con un desabor cuando salió Ecopetrol, le dijo que no era el momento para cambiar los combustibles. Entonces, eso también deja pues como un sinsabor, porque nosotros desde la administración, desde los gremios, desde la comunidad, hacemos todo un esfuerzo. Sí, claro. Y ese esfuerzo no se ve desde el gobierno nacional. El alcalde lo dijo el día del pacto, vea, estamos listos para que nos cambien los combustibles. Y acá no pasa nada. Entonces, es también como seguir dando la batalla, seguir dando la pelea, y aquí siempre la mano del procurador, que es el que nos ayuda en ese tema. Eso ratifica de alguna manera lo que ahora decía Federico, ¿no? Hay una... Sí, pues a ver, a mí esa actitud, digamos, displicente, como haciéndose lo de la vista gorda, como si aquí no estuviera pasando nada, es absolutamente irresponsable. Yo quiero ser enfático en eso. El país puede dividirse frente a diferentes materias, y uno puede, digamos, tener diferencias en opiniones frente a un tema público, pero repito, este tema de la calidad del aire no tiene tinte político, en color político, ideología, filosofía que esté detrás de eso. Eso nos toca a todos, pero además no únicamente a todos, como siempre, a las personas más vulnerables de la sociedad, a los niños, a los ancianos y a las personas que viven en las condiciones, digamos, más pobres de la sociedad. Entonces, la empresa colombiana que suministra los combustibles no puede decir simplemente que es que no hay cómo, ni que es que no es el momento. Al contrario, debe ser la primera, al tener una responsabilidad pública en decir, hay que invertir diferente. Hoy salió un artículo del Foro Económico Mundial diciendo que para 2020
la energía solar podría estar aproximadamente al mismo precio o incluso más barata que las energías, digamos, fósiles, derivadas de lo fósil. Entonces, ¿por qué Ecopetrol? No sé si lo esté haciendo, no tengo la posibilidad de decirlo, pero porque al menos no lo muestra, dice que tiene una actitud, una apertura mental y una decisión empresarial de explorar energías alternativas, eólica, energía hidráulica y energía solar, como lo están haciendo diferentes empresas. Repito, EPM lo está haciendo acá, responsablemente, con énfasis y con ganas. Ecopetrol no puede ser un actor que se haga el de la vista gorda y que simplemente saque el argumento empresarial económico diciendo no es el momento. Al contrario, es el momento de salvar muchas vidas y Ecopetrol tiene que ser parte activa de esto. Quería agregar algo. Es que el parque automotor de nosotros es muy antiguo, pero cuando uno pide tecnologías nuevas, la limitante es que los combustibles que nosotros suministramos dañan los motores nuevos. Sí, cierto. Entonces, muchos no pueden traer Euro 4, Euro 5, Euro 6, porque con los combustibles que tenemos simplemente se dañan. Entonces, es una ironía. Tendrían que traer los tanqueados, ¿no? Más o menos. Entonces, es la responsabilidad que tiene Ecopetrol. Y no es la primera vez. Ecopetrol siempre ha mostrado mucha indolencia contra este tema. De hecho, no estuvo en la firma del pacto. Y no creo que tenga ningún interés en mejorar los combustibles, cosa que es además miope, porque lo que está haciendo es estimulando que vengan carros eléctricos. Sí. Y si uno lo mira, esto suena como a ciencia ficción, pero no lo es, si usted lo mira a 10 años, por pues Dios. Entonces ya los carros no van a estar con gasolina y no con electricidad, está perdiendo el negocio. Por supuesto. Esto es una oportunidad para las públicas de Medellín o para Celsia o para el que... Hombre, es una miopía que no estén... Están dando todos los argumentos para que entren sustitutos de su combustible. Yo quiero aclarar algo, Juan, y es que Ecopetrol sí fue al pacto. Ecopetrol estaba el vicepresidente Eduardo Uribe allá, solamente que no llegó con los compromisos que la ciudad necesita. O sea, a él, el alcalde le había mandado una carta al doctor Bayón, explícitamente invitándolo a que viniera al pacto y venga, si ustedes vienen al pacto, por favor, tráiganos la buena noticia que se van a comprometer o díganos qué van a hacer para cambiarlo. Y ni lo uno ni lo otro. Entonces, sí es importante, Ecopetrol sí estaba físicamente presente en el pacto, más no con los compromisos. Pero es el acto, social del pacto. Exactamente. O sea, la idea era venir para la foto, realmente no nos interesaba. Mire, yo no voy a jugar aquí pues de futurista, ni que yo tengo una bola de cristal donde voy a ver el mañana, pero le hago una reflexión, oyendo a José Pérez diciendo los carros eléctricos. Eso sí va a pasar. Sí. Es decir, las tendencias, los indicadores mundiales demuestran que la tecnología eléctrica cada vez está más desarrollada, más masificada, se producen más carros, por lo tanto el precio disminuye. Muchas personas me dicen, Federico, usted tiene un proyecto de ley muy bueno, pero es que los carros siguen siendo muy caros. Uh-huh. ¿Cuándo le van a bajar impuestos? Actualmente los carros eléctricos están entrando sin arancel a Colombia, hasta un número determinado. Uh-huh. El problema no es el arancel, el problema es que realmente la tecnología aún es cara. La batería. ¿Usted se acuerda, por ejemplo, hace 15 años quién tenía un computador portátil? No, o hace 20 años un celular. Pues, era la gente con mucha capacidad adquisitiva. Hoy está masificada la tecnología, pues porque se produce en cantidades, digamos, en economías de escala. Yo creo que con los carros eléctricos va a pasar eso. Pero a mí la miopía que yo no entiendo de empresas como Ecopetrol y de cualquier empresa que no se quiera, digamos, sumar a esta realidad, a entender esta realidad, es que la realidad se va a imponer. Los carros eléctricos van a llegar. Los carros autónomos están a la vuelta de la esquina. Sí, sí. Carros autónomos son carros que no tienen conductor, sí, que sí, simplemente operan con GPS y donde la gente, además eso va a tener una consecuencia, es que las personas van a dejar de tener carros propios. Sí, señor. Porque las personas ya dicen, bueno, empresa X, Uber, Lyft o las que sean, simplemente pido el carro, me recoge el carro autónomo, me monto en el carro, me dejan el trabajo y vuelvo y lo pido. Creo que la cifra, si no estoy mal, Sergio, es que el 80% del tiempo los carros permanecen parqueados. Sí, así es. Y esto ocupa espacio físico, parqueaderos, espacios de ciudad donde se dejan de hacer parques, excesiva infraestructura. La autonomía vehicular lo va a acabar, la tecnología y los carros eléctricos van a ser de esta manera. Entonces, si compañías como la que hemos mencionado aquí en repetidas ocasiones realmente no entiende que esto es imparable, pues realmente van a desaparecer en el tiempo. Lamentablemente es así. La administración municipal sí se ha comprometido, ya no solo pues ya con el tema del pacto por el aire y de haber hecho visible la situación y el problema, sino que una serie de proyectos de la administración actual, de la alcaldía actual, apuntan justamente a aportar su granito de arena. Hablemos un poquito de eso, secretario. Yo tengo la oportunidad de trabajar con el jefe más comprometido con el tema medioambiental. O sea, es un ingeniero civil que cree en el medio ambiente, que cree en el tema socioambiental y que cree en el tema social.
sostenibilidad. El alcalde Federico Gutiérrez es un abanderado del tema ambiental y pues mencionemos cosas chiquitas, los 30 corredores verdes que estamos haciendo, eso ya es una realidad. Avenida Oriental, Avenida del Ferrocarril, Avenida del Poblado, ya se están construyendo. Ya llegaron los 22 trenes del metro nuevos. Sí, tenemos el primer bus eléctrico, 100% eléctrico de Colombia, está acá. Ya a marzo ya quedan instaladas 20 electrolineras, 20 estaciones de carga rápida y lenta, que es donde podemos recargar. Tenemos más de 200 servidores en teletrabajo, más de 600 servidores con horarios flexibles, más de 1.100 viajes reportados en la aplicación de Envici al trabajo de la alcaldía. Llevamos cerca, la idea es finalizando el gobierno, vamos a tener el 70% de los buses de TPM renovados con tecnologías nuevas. En este momento cerramos diciembre con el 43% de los buses. Y el ejemplo empieza por casa, los vehículos, el 40% de la flota de automotor de la alcaldía, vehículos livianos, trabaja con gas. Y taxis eléctricos y 300 taxis eléctricos. 1.500 taxis arrancan. Además, hay intención de modificar el sistema del Metroplus a 100% eléctrico. Sí, señor. Pues, esta mañana me dijo el alcalde me encontré con él y me dijo, me voy a comprometer a cambiar todos los buses de Metroplus, todos los va a pasar de gas a eléctricos. Y ese es realmente un aporte importante. Que digamos que esos son aportes claros, precisos de la administración municipal, y vale la pena destacar algunos de esos esfuerzos, de esas ideas del sector privado. ¿Y sabe por qué quiero señalarlo, doctor José Fernando? Porque puede haber un empresario que está viendo el programa y que dice, hombre, eso me sirve. Usted destacaba, por ejemplo, ahora algunos temas concretos y puntuales. ¿Qué otras iniciativas han podido recoger y se podrían destacar del sector privado? Pues es que hay muchas. Yo, pues en este momento no se me ocurre mucho, pero en el sector de transporte están todas las opciones y todas las posibilidades que hay. A mí me parece que, como lo decía ahora Federico, no es para tener una bola de cristal, no necesito uno tener la bola de cristal, pero es que las tecnologías están avanzando a una velocidad tremendamente rápida. Yo creo que hay oportunidades para todos. Mire, lo decíamos ahora, en el caso de la renovación de las volquetas. Mire el círculo tan virtuoso que se forma. Entonces, vamos a tener una calidad del aire mejor, porque tenemos equipos más nuevos, más eficientes, mucho más rentabilidad para los usuarios, pero además el sector financiero va a ganar. Pero además los distribuidores de vehículos van a ganar, o sea, la misma economía se va a agilizar. El tema, digamos, esta contingencia ambiental, uno la puede ver como todas las crisis, como una gran oportunidad. Aquí tengo unas oportunidades tremendas de simplemente encontrar que hay tecnologías nuevas que podemos venir y traer y utilizar. No se imagina la cantidad de cosas que puede uno tener en tecnología, con aplicaciones, con apps, digamos, desarrollando programas como lo mencionabas tú ahora, en donde uno simplemente ya no va a tener que tener el carro propio, sino que va a haber un carro automático que lo va a recoger a uno. Pero además, los negocios de las electrolineras. Lo mencionaba ahorita, en los edificios que se están construyendo ahora, entonces ya no solamente se venden los parqueaderos o se venden las oficinas o los apartamentos, sino los sitios especiales para recarga de eléctrica de automóviles. Claro, es un buen negocio. Sin duda alguna, y hay mil oportunidades. Pero quiero destacar también, Federico, un tema que usted planteaba al comienzo, que es el tema del ciudadano del común, porque ese también tiene que aportar mucho. Y hay algo muy importante en lo que vale la pena hacer conciencia, y es que no se trata de acciones heroicas ni de cosas por allá salidas de toda la rutina, sino que con cosas muy pequeñas un ciudadano le puede aportar al medio ambiente. Completamente. Mire, Medellín, pues conocemos nuestra topografía difícil, una ciudad que es plana en la parte de abajo y en las laderas donde vivimos muchas personas, pues como lo indica el nombre, pues es empinado, pero ya hay bicicletas eléctricas. Las bicicletas eléctricas, en la medida, digamos, que se han masificado, el precio ha bajado mucho. Una bicicleta eléctrica realmente hoy es un producto asequible y muchas empresas, de hecho, las financian. Del sector privado a mí me emociona cuando hacen eso, cuando le dan al empleado no únicamente un pequeño bono, digamos, de subsidio para que compre la bicicleta eléctrica, sino que además, digamos, le dan facilidades en préstamos para que lo haga. Ese es un cambio concreto. Yo hablo ahorita de la sanción social.
dejemos de coger buses contaminantes, no como un acto, digamos, de rebeldía sano, cívico, diciendo vamos a montar ese, en buses buenos, o precisamente como lo mencionaba Sergio, en buses eléctricos cero emisiones. También, digamos, tener como esa conciencia desarrollada desde la acción diaria. Ahora le doy otra muy sencilla, que por ejemplo yo lo estoy aplicando, intento hacerla cada vez más, la más básica de todas: caminar más. Caminar más. Caminar más. Utilizar más pues, la infraestructura que hay. Y eso además es bueno porque motiva a que las administraciones públicas inviertan más en iluminación, inviertan más en, digamos, en jardines, en embellecimiento del espacio público, y por lo tanto lo promuevan. Pero yo repito, uno no puede esperar a que el gobierno nacional, el presidente de la República o el presidente de Ecopetrol tome las grandes decisiones. Eso empieza desde cada uno de nosotros y hoy se puede hacer. Y todo lo que cuenta Sergio a mí me parece emocionante, maravilloso, porque realmente un gobierno que está comprometido y que cree en esto puede impulsar esa, digamos, lo que yo llamo esa revolución de conciencia ambiental. Claro. Sino que digo algo más simple, cambiar, digamos, la rutina. Yo claro. Siempre me he preguntado, mire, venimos de unas costumbres que hay que cambiarlas, sí. Que fueron pues sanas y buenas durante muchos años, pero a mí me da tristeza ver un muchachito a las 6 de la mañana o a veces antes, 5:30 de la mañana, esperando que lo recojan. Sí, total. Y lo vuelven y lo dejan a las 3 de la tarde y solo. Total. Hasta las 7 de la noche. Hombre, ¿por qué no cambiamos los horarios de las guarderías o de los colegios? ¿Por qué todos tenemos que entrar a la misma hora a trabajar? Claro. Eso mejoraría mucho la movilidad. Clarísimo. Y eso bajaría, inclusive tendríamos que replantear si se necesita el pico y placa. Pero si es cultural, es que a mí me parece completamente absurdo que todos tengamos, hoy, en el siglo XXI, todos tengamos que estar marcando tarjeta a la misma hora y saliendo a la misma hora. Uno pasa, y creo que todos hemos vivido la experiencia, yo cuando no tengo pico y placa, y de pronto salgo entre 6 o 6:30, eso es vacío, la ciudad es vacía, eso fluye. Y uno dice, increíble, pero media hora antes o media hora después, uh-huh. Eso es el trancón más impresionante del mundo. Yo creo que es importante, ¿qué nos cuesta? Pues cambiar los hábitos, teletrabajo, sí, mirar no, muchas pero, cosas. Pero además yo creo que una cosa con eso, simplemente, perdón Sergio, y es que también estás viendo en la edad de los datos. O sea, cada persona tiene un teléfono inteligente donde utiliza Waze, donde hay economía colaborativa, donde las personas están compartiendo lo que hacen. Tenemos los datos, un gobierno cualquiera hoy tiene datos abiertos para tomar decisiones inteligentes, digamos, en materia de lo que José menciona, de que entremos a horas diferentes. No es haciéndolo por intuición o por percepción, es que yo creo que a las 8:30 es mejor, o a las 8:15 o a las 9. No, es que están los datos que indica exactamente a qué horas entra la gente y a qué horas podría ser lo mejor. Entonces también, si cambiamos esta mentalidad, si entramos en un chip de verdad del siglo XXI, la cuarta revolución industrial, utilizamos los datos para tener ciudades con mejor movilidad, se logra. La Secretaría de Movilidad de Medellín tiene hoy un convenio con Waze, en donde han, digamos, ayudado a mejorar la movilidad. Así que los retos son enormes, pero por lo menos yo destaco es que se está cambiando ese chip. Claro. Sí. Por eso es tan importante que hablemos del sistema del transporte público, porque realmente parte vital de la solución de este problema tiene que ver con mejorar el transporte público, generar una serie de ventajas comparativas para que el ciudadano al final entienda que llevar el carro es un encarte, y ya hoy realmente así es. ¿Qué se está haciendo en ese campo? Yo quiero sacar, que ahorita nomás ando la cuñita. Sí, adelante. Es una cosa bien importante, sobre todo para vos, José, y aprovechar este momento, que es un trabajo que hicimos muy juiciosos el año pasado de la Secretaría de Medio Ambiente con la Secretaría de Hacienda, y fue la reforma al estatuto tributario. En esa reforma nosotros privilegiamos a los empresarios que piensen verde, privilegiamos la reconversión industrial de diferentes matrices de combustión, privilegiamos los vehículos eléctricos, privilegiamos las electrolineras, que son cosas que la gente puede acceder y que muchas veces se nos pierden esa cantidad de beneficios porque la gente no los conoce. Yo le decía ayer al doctor Nicolás que con todo el gusto les hacemos una capacitación para que ustedes puedan acceder a sus beneficios, para que el empresario entienda que es que también el tema verde es una ganancia para ellos, no solo en el tema ambiental, sino también en el tema económico, claro, que es muy importante. Claro. Volviendo a la pregunta del tema del transporte público, el alcalde le está apuntando, como yo te dije ahorita, a 2020 vamos a entregar el 70% de la flota renovada. Le estamos apuntando también al alcalde Picacho, que es un proyecto que no mencioné ahorita, que nos va a reducir la cantidad de CO2, nos va a reducir los tiempos de viaje, nos va a reducir los gases de efecto de invernadero y sobre todo el PM2.5. Entonces, a medida
idea de que implementemos ese tipo de proyectos que sean eficientes desde la parte de combustión, desde la parte eléctrica y que disminuyan todo el tema de emisiones, eso es un gana-gana para todos. Es un gana-gana. Sin duda. Y hay temas muy interesantes, sobre todo en el sector privado, doctor José Fernando. Hoy, por ejemplo, algunas empresas, específicamente en Europa, están premiando ya individualmente al trabajador que tiene una conciencia verde. Y, por ejemplo, leía esta semana, hablando justamente de la cuarta revolución industrial, cómo algún trabajador que suma un determinado número de kilómetros al mes en bicicleta, tiene una tarde libre, por decir cualquier pero aquí cosa. Aquí estamos haciendo. Y son incentivos muy interesantes que valdría la pena empujar en Colombia. En la alcaldía lo tenemos. Bueno, imagínese. No, y el sector privado también. Bueno, pues, y digamos que hoy, digamos, en los informes de responsabilidad y de claro, colaboración con el ambiente, muestran los kilómetros que se han recorrido, digamos, en bicicletas o en carros eléctricos. Aquí en la ciudad los tenemos y ya llevamos el registro. Es que somos pioneros en eso. Claro. Y ya, además, se me olvidó comentar ahora, de pronto tú también se te olvidó, es que hay un plan de movilidad en las empresas. Los FEMS. Y entonces, y que ya están en práctica y que todos los estamos tratando de poner en práctica, los estamos dando a conocer, pero hay unas empresas que han sido pioneras en eso. Pues es el caso de Argos, el caso de Celsia. De Celsia. Claro, y vale la pena señalarlo porque efectivamente esa cuarta revolución industrial tiene componentes económicos, pero componentes sociales y componentes ambientales, bien, que eso es realmente un aspecto fundamental de cómo generar valor por parte de una empresa privada. Juan, y no son cosas traídas por allá del espacio, son cosas sencillas. Sencillísimas. Simples. Hombre, venga, es simplemente como lo decías tú, no es simple intuición, sino que se sienta uno con un programa y con digamos, con una metodología de cómo uno puede optimizar el transporte de los trabajadores de su empresa. Y empieza uno a buscar las facilidades y las economías grandes y se miden las economías que se tienen. Qué bueno. Y como vemos, son realmente muchísimas las miradas sobre un tema tan interesante como este del Pacto del Aire que se ha firmado en este mes de febrero en la capital antioqueña. Sobre el mismo, volveremos en unos segundos aquí en Especiales Telemedellín. El tiempo. Estás viendo Especiales Periodístico. Continuamos en Especiales Telemedellín, hoy sobre el tema del Pacto del Aire que se firmó en la capital antioqueña, un pacto del cual todos podemos hacer parte, cada uno poniendo un granito de arena. Y ya son varios granitos los que se vislumbran, por lo menos en Colombia, Federico. Sí, son varios granitos. Yo agregaría dos cosas. Un granito concreto, ni siquiera granito, es una roca que hay que aportar y es conocimiento. Medellín es una ciudad de universidades. ¿Cuántas tenemos, José? Bueno, perdón que se me escapa el número, pero tenemos muchas universidades. El número es grande. Yo creo que es muy importante que la investigación académica se, digamos, empiece a ser aplicada a la solución de problemas públicos. Yo esta semana, Sergio, veía que Ruta N había abierto como una especie de convocatoria para que personas, pues, no sé, emprendedores, científicos, simplemente personas que tuvieran interés, ayudaran a solucionar, de acuerdo a su experticia, problemas de la administración pública. Pero mi invitación hoy, y lo que yo creo que se debe promover un poco, es que desde la academia, que la investigación académica aplicada ayude a encontrar mejores formas de solucionar la calidad del aire. Aquí hemos mencionado muy buenas noticias e iniciativas que nos entusiasman y nos ilusionan, pero faltan muchas más. Y vienen de la investigación académica. Eso es un primer punto que quería, digamos, aportar. Segundo, ahora que hablamos de la economía colaborativa, de las empresas, pues que sí, que todo el mundo entra a las 8 de la mañana y sale a las 5 o a las 6, también hay que ver justo diciendo que hay empresas, digamos, grandes como Bancolombia y muchas otras que están adoptando planes de inteligencia, digamos, en la movilidad. Pero tengo una cifra que pronto José me puede ayudar y es, yo veo, percibo en la gran industria antioqueña y colombiana, digamos, un cambio de mentalidad. Lo veo en EPM, lo veo en Bancolombia, lo veo en Celsia, en Grupo Argos, por supuesto, que es un gran abanderado, en Postobón, bueno, muchísimos que no me quedaría corto mencionando. Pero es que Colombia se compone únicamente de grandes empresas. Claro. De hecho, la gran empresa es la excepción en la economía colombiana. La base es un país de pymes. Es un país de pymes, creo que es el 70% o el 80% son pymes. Entonces son empresas familiares, pequeñas empresas que tienen 10, 15, 20 empleados. Ahí es donde necesitamos, claro, impactar. Claro que Postobón tiene el presupuesto, la voluntad y muchas veces la inteligencia y la conciencia de hacerlo. Pero muchas veces las pymes no lo tienen,
nos, a veces la conciencia, a veces el presupuesto para hacer grandes cambios. Ahí es donde también yo creo que entra la mano amiga del Estado, del gobierno municipal, para ayudarles también a que las pymes cambien, porque sí, logramos mucho que las grandes empresas hagan cambios, pero necesitamos es que las pequeñas y las medianas también los realicen. Ese es uno de los compromisos nuestros en el pacto, sí. Hacer pedagogía con las pequeñas y medianas empresas. Y ahí hay un... una mina. Se me olvidaba una cosa ahora. Instalarle el chip de la cuarta revolución industrial en ellos. Que es fundamental. Sergio decía que a uno le olvida una cantidad de cosas muy buenas, pero hay una que es, por elemental me gusta decirla, estudiando sobre qué teníamos que hacer para poder disminuir la emisión de PM2.5. Es una anécdota muy bonita porque se cuenta muy largo, pero yo no puedo contarlo aquí largo. Es que los hábitos de conducción mejoran hasta un 20%. Las emisiones de PM2.5, simplemente el aprender a manejar. Entonces tenemos que hacer pedagogía para enseñarle a la gente a manejar. Increíble, pero un buen hábito de manejo trae economías medidas ya por el área metropolitana, hasta el 20% podemos economizar. Imagínese. Nada que empecemos por algo tan sencilla como aprender a manejar lo que es de forma responsable. Un dato de esa naturaleza. Retomando lo que dice José, yo no puedo decir el santo, pero hoy les cuento el milagro. Hay una empresa que monitorea constantemente sus vehículos. Se dieron cuenta que pueden optimizar hasta el 45% del combustible en las rutas típicas. Entonces lo que hacía era que simplemente el conductor iba y tanqueaba el carro y salía y hacía su recorrido y volvía y ya. Entonces se dieron cuenta cuánto le gastaba. Y le dijeron, vea, usted tenga sus 80 mil pesos para las EPM. ¿Cómo? Sí, señor, 80 mil pesos. Con eso está garantizado de que va y vuelve. Y resulta que no costaba 80 mil, sino que costaba 70 mil. Entonces el señor se empezó a dar cuenta que pueden empezar a bajarle. Y ya incluso les dan esa plata, y esa plata, lo que se ahorran, se los dan en beneficios al conductor. Entonces, claro, el conductor ya no chancletea, ya no sale a brusco, sino que tiene unos hábitos de manejo sostenible. Y eso es fenomenal para todo el mundo. Y allí ganamos todos. Cosas tan sencillas como tan económicas como eso. Claro, y yo creo que era parte vital de lo que queríamos en este programa. Es decir, queremos que la gente se una al pacto, pero queríamos también mostrarles algunos ejemplos interesantes de cómo vincularse, y hemos visto que las ideas son efectivamente en muchos casos sencillas, en muchos casos gratuitas, no se necesita ninguna inversión, y en muchos casos incluso rentables para quien toma la decisión de vincularse al pacto. Ya estamos realmente en la parte final y de conclusiones, y yo creo, Federico, que una conclusión fundamental es la necesidad de que efectivamente a nivel del gobierno central el tema se siga moviendo, el tema sea un tema de Estado, y que no nos coja la noche. Claro, yo haría, digamos, esta invitación y dejaría esta reflexión. Estamos en época electoral y yo aquí no voy a hablar de un candidato, de un partido, una reflexión, digamos, general. Yo sugeriría mirar que los candidatos a la presidencia tengan agendas, digamos, bien estructuradas en materia medioambiental y, digamos, que tengan una voluntad para meterse en estos asuntos. Porque si recuerdas bien, hace 4 años este tema era un poco ajeno. Yo creo que ni siquiera estuvo presente. Pero yo insisto, lo pronto que fue la primera intervención, este tema del medio ambiente y la calidad del aire, concretamente, para no quedarnos, digamos, en la estratosfera, debería ser parte de la agenda presidencial. Y yo creo que es muy bueno que como ciudadanos estemos pendientes a los discursos, a las propuestas, y que tengamos claro que vale la pena votar por personas, tanto a Congreso y todo lo que venga, que tengan una visión medioambiental desarrollada y que tengan propuestas viables y concretas al respecto. Clarísimo. Doctor José Fernando, aquí también hay una invitación muy clara a la empresa privada. Ya usted bien lo decía, por pequeña que sea, el pacto no tiene ningún tipo de barrera, si es una pequeñita empresa, si es una empresa familiar. Si cada uno, como decimos en Antioquia, cranea una ideita, algo importante para aportar, es bienvenido. Pues fue lo que hicimos. O sea, realmente el trabajo es ese. Y lo que hicimos, por ejemplo, en el caso particular de la Cámara Colombiana de Infraestructura, nos sentamos a ver qué podíamos hacer y encontramos que eran soluciones simples, elementales, pero con un gran efecto sobre la calidad del aire. Le voy a mencionar solamente uno. Cuando uno mueve tierra y deja la tierra acumulada, debe escoger el sitio, que nunca pensamos, el sitio dependiendo de los vientos que haya donde colocarlo. Pero además tiene dos opciones, o lo cubre con un plástico o simplemente lo moja. Y eso son soluciones que a uno le cuentan, no vale nada, simplemente es por acto de responsabilidad. De manera que eso lo puede hacer la gran empresa y la pequeña empresa. Nosotros estamos encargados precisamente de hacer esa labor de pedagogía contra los más pequeños, que a veces pues, los grandes tienen la capacidad de venir y estar, y tienen sus especialistas en medio ambiente. Los pequeños no, pero esa es la responsabilidad, el compromiso que tenemos nosotros. Claro, y cierro por supuesto con el secretario de Medio Ambiente, porque vendrán ahora medidas, unas frente a la contingencia que ocurre en marzo y abril,
otras que ya no son medidas, sino compromisos de la comunidad para que en el largo aliento igualmente le aportemos a la calidad del aire. Y aquí es fundamental que eso se vuelva una cultura, más que realmente el compromiso frente a una ley o a una norma, es más una cultura, una manera de vivir. Juan, es muy importante lo que decís y sobre todo aclararle a la gente, o sea, el pacto es un pacto abierto, el pacto es un pacto voluntario. La gente que se quiera sumar será bienvenida. Les recuerdo el correo, pactoporelaire@medellin.gov.co. Todo el que se quiera sumar, colectivos, empresas grandes, pequeñas, el ciudadano, toda la gente que se quiera meter es bienvenida. Si a la ciudad le va bien, a todos nos va bien. Y esa es la mejor conclusión. Realmente nosotros en el Valle de Aburrá hemos tenido ya 2 años consecutivos de una contingencia complicada que para bien o para mal se ha presentado. Digo para bien porque nos ha hecho conscientes de que el problema no es simplemente un cuento, sino que es una realidad y que tenemos que aportar todos desde nuestra posición, todos desde nuestra posibilidad, aportar un pedacito, un granito de arena, como hemos dicho aquí, para que definitivamente nosotros y las próximas generaciones puedan respirar un aire limpio. Muchísimas gracias a ustedes por estar esta noche con nosotros. Gracias igualmente a ustedes los televidentes y el compromiso para que realmente cada uno pueda efectivamente también tener un compromiso interno personal de aportarle un poquito a la calidad del aire en Medellín. Gracias por estar con nosotros. Feliz noche y los invitamos a otros especiales de Telemedellín.